la 53 edición de la Feria del Libro de Valencia nos visita una buena amiga, reincidente, que siempre vuelve a casa, como es Pilar Urbano, y esta vez nos trae la pieza 25, Operación Salvar a la Infanta, que ha sido publicado por Planeta dentro de la colección Esfera de los Libros. Pilar, bienvenida a Valencia, bienvenida a tu casa. Mi casa. A tu casa y a estos jardines de viveros. Sí, ¿eh? Presenta la pieza 25, un libro donde examinas el proceso del caso Nos a través de una serie de entrevistas con el juez Castro, con José Castro. Bueno, no solo con el juez Castro, yo, para abreviar, he hablado con policías y ladrones, por gente de todos los niveles, ¿no? Fiscal, agencia tributaria, notarios, policías, jefes de la UDEF. Es bueno, 100 horas de conversación con el juez Castro, pues, y luego 71.000 folios de sumario, eso es muy fuerte. Y luego, pues también. 71.000. 71.000, sí, folios de sumario y por tanto dioptrías adquiridas. Pero ha valido la pena una investigación muy, muy emocionante. Aquí pone Operación Salvar a la Infanta. Y eso parece que sea una operación quirúrgica limpia. Un complot de Estado para salvar a la infanta. Hay una hoja de ruta. Hay una hoja de ruta que se cumplió de la A a la Z, y hay un complot de Estado mayor, altísimo, que emana desde la Zarzuela, y donde se reúnen a convocatoria del rey Juan Carlos. Siempre que hable del rey aquí es Juan Carlos, ¿eh? Porque la actitud de Felipe, del rey Felipe, es posterior. Ahora y hablaremos un poquito. Entonces, a convocatoria o llamada del rey Juan Carlos, el jefe de la casa, Rafael Spotorno, el jefe del gobierno, Mariano Rajoy, el ministro de Justicia, entonces, Alberto Luis Gallardón, y el fiscal general del Estado, que era este. Ay. Sí, a mí también se ve. Fiscal general del Estado. Eduardo Torres Dulce. Estos hombres pues reciben la sugerencia, indicación de que de ninguna manera puede presentarse la infanta como imputada ante el juez, o sea, no ya sea acusada, ¿no? Sino no puede ni sentarse imputada. Entonces se le encarga, claro, el rey lo que no hace es organizar la estrategia ni la logística de cómo se hace esa operación, pero ya sí el fiscal general del Estado y el fiscal anticorrupción Antonio Salinas ya se redactan unas instrucciones y se llama al fiscal anticorrupción de Palma, el que está llevando este tema, que es Pedro Orrach Arrom. Y digo el tercer nombre, el segundo apellido, porque esas iniciales son las que saldrán de marca del ordenador suyo en el documento de la hoja de ruta que él entrega, la hoja de ruta que él diseña para salvar a la infanta y que se cumple de la A a la Z, de la cruz a la raya. ¿Había una obsesión por imputar a la infanta? No, en absoluto. Además, es muy bonito porque muy interesante. Porque digo, a nivel mediático sí, ¿no? También. Ah, bueno, a nivel mediático sí. Ahora hablamos de si se sienta o no se sienta, de tal. La infanta estuvo desde el primer momento muy bien sentada, no por el banquillo ni no el banquillo, sino sentada en el Instituto Nos, que es por donde entraba un dinero ilícito, un dinero tiznado, un dinero negro, un dinero que no podía aflorar porque era ilícito en la concesión y en el recibimiento, en la recepción, y estaba muy bien sentada en la empresa Aizón, que compartía a medias al 50% con su marido, un tuyo, ¿no? Y es donde se reciclaba ese dinero, en los dos sitios estaba, de modo que su presencia ya era cooperadora. Por otra parte, la influencia, etcétera, ya hablaríamos de si es cooperadora necesaria o indispensable o superflua. ¿Qué intereses tenía manos limpias? Pues muy sucios. Intereses muy sucios. Manos limpias, tenía una estrategia que era ir en todos los casos, o casi todos los casos que se presentaban jurídicos, pues esa, una de sus estrategias, era ir a aquella persona a quien nadie acusaba, pero que era solvente, que era importante, que era público y que era potente económicamente, y entonces ellos presentaban la acusación. De alguna manera era su presa, ¿no? Y eran los únicos, tenían una especie de monopolio. Eso lo habían hecho en los ERES, en otra serie de casos, ¿no? Y en este en concreto, pues la infanta no tenía acusador, no tenía más que al fiscal, pero como el fiscal ya estaba por la defensa, se había travestido y se había convertido en defensor, pues no tenía más que el juez no acusa. El juez ni acusa ni juzga, curiosamente, solo establece pruebas. Entonces es inmediatamente la infanta. Infanta y a otro tal, Tejeiro. Por la infanta. Intentaron cobrar, pidieron dinero, están las conversaciones, queriendo hablar con Miquel Roca, con el abogado defensor, y
Por otra parte, tenían también a Miguel Tejeiro, uno de los imputados, cuñado de Diego Torres, del socio de Urdangarín, y este pues era un acusado. Y de pronto, esta señora, Virginia Negrete, dijo en el propio juicio, dijo, por estrategia procesal, quiero que mi acusado pase a ser testigo. Es decir, que lo liberó. Y claro, luego estuvimos ahí todo el mundo pendiente a ver cuál era la estrategia procesal, qué juego le daba al tenerlo como testigo. Ninguno. Y luego el otro día, presentando yo este libro en Barcelona, en la librería Garbí, en el público, se levantó un señor muy alto, muy grande, notario, Carles Macià, notario de Barcelona, que era el notario, además de los negocios y de las sociedades de Urdangarín y de la Infanta y tal. De Diego Torres. Y entonces se declaró delante de la gente, dije, mi palabra es fehaciente, da fe, porque soy notario, y puedo decir que la liberación, o sea, el pasar a ser absuelto, el señor Tejeiro, el abogado Tejeiro, que era abogado omnisciente de Urdangarín, omnisciente, omnipresente y omnitotal, y de Diego Torres, dice, eso costó un dinero de 3 millones de euros que se le pagaron no a manos limpias, sucias o asquerosas, sino a la propia Virginia López Negrete. No lo digo yo, lo dijo esta señora. Lo dijo esa señora ahí en la público, presentación en Barcelona. Y a los periodistas dije, oye, toma nota. Pilar, ¿cómo ha sido trabajar con el juez Castro? Nos consta y hemos leído por ahí que incluso durante la instrucción el juez Castro llegó a tener miedo. Mira, el juez Castro no tuvo miedo. Hubo un momento que le dije yo, tú eres un tío para... No, señoría, le llamaba primero, luego ya pues hubo una amistad, son 100 conversaciones, no 100 conversaciones, 100 horas, 100 horas, es distinto. Y un día le dije, bueno, tú eres un juez indomable, valiente. Dice, no, valiente no, porque yo veo una culebra y me subo a un árbol. Pero bueno, por lo demás sí, valiente. Valiente porque apechó con todo lo que le venía encima. Entonces, cosas como menos importantes, aunque asquerosas, pues que a una persona le excrementen con excrementos humanos la puerta de su casa, que le metan silicona y palillos de dientes y piedrecitas en las cerraduras una y dos y tres veces, que le rajen las cuatro ruedas del coche, que la policía, el comandante, el capitán de la policía judicial, Cerdá, le dijera, señoría, he ordenado una contravigilancia porque tiene usted, le están siguiendo, hemos observado que tiene seguimientos. La mujer dijo, no, a mí, en España, un juez no puede tener una contravigilancia ni una vigilancia. Dice, si ha hecho algo mal, a la cárcel. Si ha hecho bien, no tienen por qué vigilarlo. Es que le están siguiendo. Pues que me sigan más difícil. Se lo voy a poner más difícil. Iré en bicicleta. Y en bicicleta iba al juzgado. Porque ahí estaba la relación, por un lado, el juez Castro, y por otro lado, el fiscal, el Pedro Rack. Ahí era un poco una relación un poco tormentosa. Sí, ellos fueron muy amigos y muy buenos colegas, muy buenos compañeros, codo a codo, cuando persiguiendo la corrupción. Entonces, el fiscal Orrach era una especie de mastín. O sea, cogía un tema y... Esta es la pieza 25, pero antes había 24 de corrupción, del mismo caso, ¿no? Contra el presidente Jaume Matas, ¿no? Sí. Y luego sigue hasta la 29. Entonces, en este, lo que pasó es que él tuvo un encargo, que es lo que contaba antes, ¿no? Zarzuela, fiscal general de Estado Torres Dulce, fiscal Salinas, esta señora no puede comparecer como imputada, no se la puede tocar. Entonces él se transviste de acusador, que eso sí que es el fiscal, en defensor, paladín defensor total, y llegando a hacer cosas muy, muy fuertes, como invitar al juez a la prevaricación. Eso está grabado, eso está ahí. Has nombrado antes a Miguel Roca, el abogado defensor. ¿Qué papel juega? Porque es un papel importante. Además, consta que es una amistad personal con el rey, bueno, muy próximo a la familia real. Esto es, vamos a ver, el rey Juan Carlos, hemos tenido un rey Juan Carlos que se puede decir todo lo que se quiera negativo, ¿no? Negativo, de cosas lúdicas y golferías y tal, pero es un hombre que, como él dice, de aquí, dice, yo de aquí no sé qué tengo, pero de aquí mucho. Y si luego además también tengo la palomita, se refiere a la gracia esta. Bueno, pues el olfato tiene mucho. Entonces, él, para la infanta, busca un abogado que sea un buen penalista, que es Jesús María Silva. Y luego busca un fenicio, un negociador, un político, porque sabe que va a tener que entenderse con manos limpias, sucias, asquerosas, ¿no? Y ese es el señor Roca. Roca se estrena la toga, flamante, brillante, y no sale nunca a la sala a hablar, nunca, ¿no? Él salió siempre a hablar con los periodistas, pero nunca en sala, ¿eh? Entonces, cuando el juez busca a Roca, es por dos razones. Una, espera a que Roca y Silva se unan, y se unieron los bufetes, un telediario, que suelen decir, o sea, se unieron de coyuntura, cuarto de hora. Pero Roca iba a hacer un papel importante, ese papel era
un papel junto con el fiscal de conseguir la mediación para que la infanta no fuese imputada. Incluso hay un momento, se cuenta aquí, es una anécdota, pero es interesante, en que me contó el juez, y además está en acta notarial, hay un momento que llega uno de los ayudantes, de los abogados ayudantes, ya un retort de Roca, que reside allí en Palma, este retort, y va al despacho del juez Castro y le dice, señoría, me envía el señor Roca, Roca Junyent, ¿no? Para pedirle una entrevista. Después, cuando quiera. Dice, yo todo abogado que está personal, claro, en un caso que yo estoy siguiendo, tiene esas puertas abiertas siempre que quiera. Es que es lógico, ¿no? A su disposición, en horas de juzgado, siempre no estoy yo en una vista. Y si es de juzgado, horas de día mío de guardia, pues mañana, tarde y noche, a su disposición. Dice, sí, pero es que el señor Roca quiere verle a usted, no aquí, sino en otro ambiente discreto, secreto, a resguardo de curiosidades, de fotografías, de periodistas, en una finca. No podría decirle si aquí en Palma o si en Cataluña. Claro, el juez dice, en un lugar discreto, secreto, a resguardo de fotografías, cuando quiera, aquí, en mi juzgado, es donde yo... Me dice, porque este señor Roca y yo no tenemos más que un punto en el orden del día. Uno en común. La infanta Cristina. Todo lo que quiera hablarme, preguntarme o saber de que venga aquí, cuando quiera, me vuelvo a poner a su disposición. Y me decía el juez, dice, y hasta ahora, lo que quería decirme a resguardo de y en privado y en clandestino, se ve que en el juzgado no quería decírmelo. Bueno, yo lo dejé así, le pregunté a la secretaria judicial, ¿ha pasado esto? ¿Qué te parece? Y dijo la otra, que es vasca, le dijo, raro, pero no necesariamente delictivo. Claro, luego pasaron más cosas, y entonces ya no voy a contar aquí, porque si no, no leí. Esas cosas las tenemos en el libro, hay que leer el libro. Hay un momento que el juez dice, claro, a mí lo que quería, a mí no me iban a proponer darme dinero, ni me iban a proponer nada deshonesto, a mí me iban a poner en una situación incómoda, que yo no pudiera explicarla, porque luego diría un juez, me recusaría, diría, este señor vino a pedirnos, el señor Castro vino a pedirnos tal y se reunió en secreto con nosotros. Y digo, como yo son 5 o 6 abogados, yo tendría 5 o 6 testigos contra mí mismo y cualquier foto sentado tomándome un vino, un vaso de agua, saliendo, entrando allí en esa reunión, el juez que fuese diría, y usted explique a qué fue, a qué iba yo a ir, a felicitar en las Pascuas. Dice, no fue raro. Hablemos del rey. ¿Qué papel juega el rey Felipe VI en esta historia? Y sobre todo en una historia que luego trasciende, al menos es la imagen pública que percibimos muchos ciudadanos de este país, de esos desencuentros de la vida familiar, porque hay un resquebrajamiento dentro de la unidad familiar, de la estructura familiar, ¿no? Posiciones por parte de la reina, encuentros, y que lo vemos constantemente, y el otro día tuvimos hasta un ejemplo en la misa de Pascua. El rey Felipe, todavía príncipe, recibe una corona sucia, ensuciada, manchada, y abollada, y desprestigiada, y bajo mínimos en la cotización social. Es duro, Pilar, lo que estás diciendo, sí, ¿eh? Claro, es duro. Bueno, es que yo no he dicho que el... hecho manchada, mancha, la mancha puede ser de haberse ido a una cacería, no por cazar, sino porque había 1, 2 o 3 parados por familia en España en ese momento. Es por no estar atento a lo nuestro. Yo siempre digo, el rey es nuestro rey si está en lo nuestro, porque es para nosotros. Si no está en lo nuestro y está distraído con rubias, morenas, o jeques, o da igual, osos o elefantes, no está en lo nuestro. Ese fue lo de me he equivocado, perdón, no volverá a ocurrir. Estaré en lo nuestro, si no, no es nuestro rey. O sea que no digo... Luego, bueno, pues si hay comisiones o no hay comisiones, yo no las tengo investigadas, hasta si hay herencias no declaradas en Suiza, si hay amoríos o aventuras y desaires a la reina, pues todo eso no da la intachabilidad ética que tiene que transmitir la corona, que es una institución que no hemos elegido. Y como no la hemos elegido, la queremos inmarcesible, pura inmaculada. Entonces, ya para colmo ocurre esto, ¿no? Que es que la hija del rey está imputada. Así es como eso lo hace la abdicación de Juan Carlos. No, Felipe recibe esa corona así, abollada, como poco abollada, deslustrada,
o sucia. Bueno, y él tiene que ponerla en valor. Es muy fuerte eso, el preparado, que le llamábamos el preparado, pero el preparado para esto tiene que ponerla en valor con unos repuntes republicanos muy fuertes, muy fuertes. O sea, Podemos ya había dejado de ser el 15M, ya era una fuerza organizada y había repuntes republicanos, los que hay ahora, pero empiezan entonces bum, 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 en toda España, al pipín, republicanismo al pipín. Bueno, entonces este hombre que no tiene carisma todavía ninguno ni nada, se lo tiene que ganar a pulso, y lo que hace tiene mucho mérito porque hace lo contrario que su padre. Lo contrario, no protege a la infanta, no le da su agenda, no le da sus medios, no le busca a los abogados, no. La expulsa de la familia real, de la agenda real, del Museo de Cera, de la lista civil, del Ducado de Palma y de España. Y quizá de la península ibérica, porque ya le ha dicho que no vería con agrado que se estableciera en Portugal. Bueno, pues todo eso lo hace a contracorazón porque es la hermana que más quiere. Pero tiene que salvar la corona, es su destino. O sea que la corona estaba, como te he dicho, no exagerado. No hay que pagar esos precios, no exagerado. Y por supuesto al cuñado. La cárcel está cerca. ¿Cómo crees que afrontará, por un lado, la infanta, por un lado Iñaki Urdangarín y por otro lado la familia real y el rey de España? Hombre, no es... Es un baldón, nada grato todo esto. En otras monarquías europeas también hemos visto otros príncipes que también han... Sí, pero estas cosas no han pasado en otras monarquías. No, y están pasando también, han pasado en Lores, en Holanda, en Bélgica, en otros sitios. Pero bueno, nos concierne lo nuestro, ¿no? Entonces, Urdangarín ya ha quedado, lo han desvinculado suficientemente de la corona como para que sea Urdangarín. Vale, lo extraño aquí es que la infanta fue cooperadora, no partícipe lucrativa que lo fue, sino cooperadora, según el juez, yo no invento una palabra y esto es muy grave decirlo yo por mi cuenta, dijo, no solamente, lo dice en un auto además, no solamente cooperadora necesaria, sino indispensable para la comisión de todos los delitos de Urdangarín. Entonces, y lo dice, solo configurar ya estaba, configurar donde figuraba ya estaba cooperando. Pero es que además le favorece con la agenda regia, lo convierte a Urdangarín en la llave del rey y el acceso a todas esas puertas de instituciones públicas, donde, según frase de ese mismo notario Masia, Carles Masia, dice Urdangarín aporreaba las puertas y llovían doblones. Bueno, por cierto, en Valencia hubo más. Y Valencia no se quiso investigar, fue el Tribunal Superior de Justicia, recibió el caso, enviado por el juez, lo tuvo 4 meses, 3 meses y medio, casi 4, lo entretuvo 4 meses, y luego dijo que no veía indicios de criminalidad. Bueno, y fue muy, en cantidad fue muchísimo más que lo de Palma de Mallorca, o que lo de Alcalá de Henares, o que lo de Madrid, ¿no? Pilar, tus libros lo dejan indiferentes nunca. No sé si son San Benito, pero sueles incomodar a la Casa Real, sí. pero también te tienen un gran respeto. Y sabemos que eres de las pocas personas que habla directamente con la Casa Real. ¿Has recibido alguna llamada? ¿Te han dicho algo sobre la pieza 25? Es que ahora hay otro rey, claro. Es que la Casa Real ha cambiado de personal, hay otro rey. El anterior sí, el anterior. Pero sabemos que con la reina hablas. No, ahora yo no hablo. La reina emérita. No, la reina a mí me dijo. Bueno, con la reina yo en su momento tuve. Bueno, pues ahora lo se dice en público. Ahora, recientemente, por razón de la fotografía famosa esta, antes has preguntado esto, ¿no? Sí, lo de la misa del día de Pascua en la Catedral de Mallorca. Bueno, ahí ocurre una cosa. Así como el rey Felipe ha querido establecer institucionalmente una separación total, ¿no? Respecto a su hermana y su cuñado. Y lo ha hecho de un modo jurídico, institucional, etc. La reina Letizia lo ha querido hacer de un modo iconográfico y gráfico y fotográfico. O sea, que no aparezcan juntos nunca. Entonces ha habido una serie de actos, por ejemplo, en Tatoy, el funeral de Don Juan, en una cosa en Grecia, en Londres, del príncipe, del heredero de Grecia, en algún acto más, que ahora no recuerdo. Ha habido, el duque de Calabria, el funeral, o sea, actos funerarios, casi todos, pero bueno,
no eran precisamente verbenas. Y ahí estaba el príncipe, ahí estaba el rey, Felipe, y ahí estaba la infanta, Cristina, pero los fotógrafos no pudieron nunca conseguir la foto juntos, porque se encargó ya muy, muy clarísimo Letizia que se separaran, de que no estuvieran en ningún momento juntos, para que no aparecieran como contagiando a Felipe, al rey, contagiando a la corona de ese contacto, de esa proximidad gráfica, iconográfica que he dicho. Y entonces, ¿qué ocurrió? Pues que como la reina, la desairada reina madre, llegó un momento en que optó entre reina ya sin papel, ¿no?, y además desairada, humillada por su marido, y una hija en un trance difícil, entre reina y madre, eligió madre. Y desde el primer momento ya se hace fotografiar allí, en el apoyo que le da en Estados Unidos, va a Ginebra con mucha frecuencia. Que es su madre. Su madre. Ayuda, apoya, insiste con Felipe a ver si ayudas a tu hermana, consigue que el rey Juan Carlos pague los colegios de los niños, de los uranganinis, como dice él, ella, los uranganinis. Bueno, pues bien. Entonces, se ha puesto, por así decir, del bando de Cristina, del lado de Cristina, no de lo que haya hecho Cristina, sino de su hija. Entonces, el día este de Palma, del otro día, que era la vez que coincidían todos en el posado, la reina, que es muy, la reina madre, la reina Sofía, que es muy abuela, que es muy yaya, que dirían aquí, una reina yaya, y que es muy amarrona, le gustan mucho las fotografías estas con los nietos y tal, pues si uno hace una fotografía con esas dos niñas, cuya presencia se la están impidiendo, porque quien está realmente educando a esas niñas es la señora Roca Solano, o sea, la madre de Letizia. Entonces quiso hacerse esa foto y estaba posando y le dijo al fotógrafo de Zarzuela, que estaba allí, decía, a las niñas le decía, ahí, ahí, ¿no? Y en ese momento es cuando vemos el vídeo famoso, ¿no?, de Letizia interfiriendo entre las cámaras y el posado, este entrañable. Hasta que llega un momento que como la foto se va a hacer, pues llega y le dice, o no sé si le da un pellizquito en la oreja, o sea, toca el tirabuzón de la princesa de honor y... Ahí hay una tensión de tres manos, paf, 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 la de la reina, la de la otra reina, las dos reinas y la heredera, y bim, bim, y un sacudido. Bueno, entonces... Las ganas de hacer un numerito. De una nimiedad. Pero ellos no, me decían luego en Zarzuela, ellos ni se dieron cuenta de que todo eso estaba siendo grabado por los móviles, porque son los móviles, las cámaras estaban inmóviles, las cámaras, pero los móviles estaban activos, ¿no? Claro, cuando... Pasa una cosa, todo eso se filma. Y ocurrió una cosa que no se esperaba. Todas las redacciones de los medios de España tenían entero, desde que llegaron a la catedral, el posado oficial, la misa con el obispo, la salida, esto, todo. 2 horas de filmación. Pero como era un domingo, pues de resurrección, la gente fue, los periodistas fueron rápidamente a la escena del posado, que es la que iban a dar. Menos una joven periodista catalana de TV8, La Vanguardia, que por estar aburrida o lo que fuera, se lo vio entero. Lo vio entero. Y de pronto dice, ostras, ¿qué hay aquí? Y llamó al director. El director llamó al conde de Godó, que es el dueño de La Vanguardia. El conde de Godó dijo, nosotros no vamos a sacar eso. Que se lo den a quien, rabillo del ojo, a uno, a que sea, a alguien que lo cuelgue. Y es lo que ocurrió. Y entonces yo llamo a Zarzuela. Se armó la parda, la gris. O sea, hubo una reacción... ¿no? Conjunta, toda España, ¡ay! Solo faltaban las banderas, toda España reaccionando. Entonces llamé a Zarzuela y hablo con, no hablo con Rey ni nada de eso, no hablo con el jefe de comunicación e información, Jordi. Pues, entonces me explica, ¿qué vais a hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es eso? ¿Qué significa? ¿Es que están peleados? ¿Qué es esto? Porque ha intervenido el rey, padre, ha intervenido el rey, hijo, y ha intervenido el Espíritu Santo. ¿Ahí qué pasa? ¿No? Hasta el obispo detrás se le ve. Entonces me dice, bueno, vamos a ver. Son 8 segundos, pero han ocurrido. Y están ahí. Y los ha visto España entera. Por eso. Y el mundo entero. Y además ha trascendido. Dice, son 8 segundos, pero vale, pero eso está ahí. Y además se ha eternizado, vamos, se ha mundializado. Entonces, va a haber algo. Entonces me dijo, dice, se va a producir, esa fue la frase, se va a producir. Me extrañó porque es una cosa, se producirá, no, era una cosa taxativa como inminente, se va a producir un hecho natural, familiar, como, porque eso era un hecho natural, familiar, una foto familiar, se va a producir un hecho natural, familiar, sin forzar, sin impostar, nada artificial y desde luego no la casa, o sea, no la Zarzuela. Es un hecho familiar. Se va a producir y eso quedará reparado.
Entonces yo dije, o sea, vamos a decir, esto de me he equivocado, lo siento, no volverá a ocurrir, ¿esto va a pasar otra vez? Dice, no, no será así, será un hecho natural. Y entonces yo llamé al español y al mundo y dije, oye, se va a producir, igual esta tarde, mañana, y efectivamente la operación del rey ya sabían ellos. Ya salieron ellas. Ya está. Y eso pasa que resultó, no resultó natural, pero resultó bastante ficticio y teatral, puesto que no es normal que la reina Leticia, la reina en vigor, en ejercicio, bueno, aunque ella no ejerce, es reina consorte, sea abre coches de nadie, ¿no? Eso lo dejamos aquí, de todas formas, eso ya zanjamos una historia. Y lo que sí que es una realidad es la pieza 25, Operación Salvar a la Infanta, que Pilar Urbano ha venido aquí a presentar a la 53. Pero sí quiero decir una cosa, ha habido un hecho bueno. Las reacciones populares han hecho mella, de modo que una cosa que me dijo el portavoz, el jefe de información, es hemos tomado nota, hemos captado el mensaje. Nos damos por enterados. Bueno, pues es muy bueno que se reciba el mensaje, que la gente cuando protesta llegue ahí y diga, fuerzo, obligo a que haya unos gestos. Pilar Urbano, un placer, como siempre, compartir minutos de aquí en la Feria del Libro, esta vez con la pieza 25, Operación Salvar a la Reina, con muchas más historias y muchos más contenidos y contenidos interesantes de los que no hemos podido aquí comentar en esta conversación, pero que los dejamos para el lector. Éxito con esta pieza 25 y nos vemos en la próxima feria. Sí, ¿qué estás preparando ahora? No, un momentico, perdóname, yo te contesto a eso. Ahora te diré que os digo a vosotros y a quienes estáis escuchando que nos han metido a los autores pues prácticamente como al final del Camino de Santiago. O sea, estamos no sé dónde. Pero si queréis, si queréis, yo he venido a firmar libros y a hablar con la gente, con el lector, el posible lector, a discutir, a explicar, a firmar. Estamos en la caseta de la organización, que está donde San Pedro perdió el gorro. Pues por allí, pero está aquí en los viveros. Entonces, no sé si me dejarán, si me perderé de vuelta. Y ahí estamos. Así. Y allí, a quien lo desee, Pilar Urbano os firmará el libro. Pilar, un placer como siempre. Bienvenida a casa. A vosotros. Y no me has dicho que estás preparando. Ahora va de crímenes, lo próximo. Ahora va de crímenes, pero también de alto standing, ¿no? Bueno, lo dejamos aquí. Un placer, Pilar Urbano. Bueno, a ver cómo se bajamos de aquí. Gracias. Yo creo que hay un señor que quería preguntar algo. Espera, te ayudo. Sí, espera.